Bueno, venimos muy bien, como todos saben, hemos ampliado los y flexibilizados, como nos informó el COE Central, me informó el gobernador también, el COE Central, y fueron, hemos ido aplicando las flexibilizaciones a nuestra ciudad, y muy bien durante toda la semana, lo que es en cuanto a recreación y actividades deportivas. Pero también tengo que decir que el domingo no fue un domingo positivo, porque mucha gente no se hizo el distanciamiento social como preveíamos y como queríamos y como necesitamos para poder estar tranquilos en esta situación. Amén de que Vicuña Mackenna no tiene ningún caso de COVID, pero tenemos que seguir haciendo esto de, tuvimos en un momento el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Hoy tenemos que cumplir el distanciamiento, que es lo más importante para no contagiarnos hoy. Entonces, poder en esto decirles que desde el trabajo que estamos haciendo en la municipalidad, con la dirección de deporte, los seguimientos que hacemos, contando la gente que circula, la gente que está transitando permanentemente por nuestra ciudad. Y sí decir que veníamos muy bien, pero bueno, el domingo tenemos una contabilidad de alrededor de 500 personas que han estado caminando y teniendo esta flexibilización en cuanto a los recreativos y, como dije, actividades deportivas. Pero bueno, después vino que el sábado y el domingo podíamos tener reuniones familiares. Sí aclarar que, bueno, la policía estuvo también en operativos y nosotros con la parte del área de tránsito estuvimos circulando también, viendo que la gente lo hizo con responsabilidad. Hubo muchas familias que se juntaron, y bueno, en esto de que cada vez se va a ir flexibilizando más, porque sabemos que no tenemos ningún caso y esperemos no tenerlo para poder seguir en esto, que bueno, que todos queremos es por nuestra seguridad, por nuestra salud, de no tener ningún caso y que Mackenna siga así como estamos para poder tener todas las flexibilizaciones que necesitamos para la vida cotidiana, ¿no? No solamente Vicuña Mackenna ha sido de esto, sino que también un poco la Bulacia, también nos contaban, y otras localidades. Inclusive vimos anoche en Buenos Aires que la gente por ahí, más allá de la necesidad imperiosa de salir, no cumple con el protocolo. Esto no significaría que podría haber un retroceso en Mackenna, ¿no, Roberto? No, simplemente, a ver, esto hay que recalcar, como así recalcamos y hacemos notar, y felicito y felicitamos desde el equipo a toda la gente que día a día estaba haciendo el aislamiento social y ahora el distanciamiento. También lo tenemos que decir cuando las cosas las vemos que no funcionaron, que por ahí muchas veces uno quisiera en esto de poder compartirlo en tu casa, pero no compartas una reunión familiar en una plaza, porque eso Claro. no está dentro del protocolo. Entonces nosotros tenemos que, en eso, cuando se informa, la gente tiene que tomar lo que se dice permanentemente, sino pedir la información. El distanciamiento, el poder tener una reunión familiar es en el núcleo, en el seno de la familia. Entonces podemos juntarnos, sí, podemos juntarnos en la casa de nuestros padres, podemos juntarnos en nuestras casas con nuestra familia, no más de 10 personas, pero no juntarnos en una plaza, no juntarnos en una ciclovía, no juntarnos en lugar a compartir mate o a estar tomando mate. No, eso no se puede, porque tenemos que ser respetuosos con todas las personas que hoy están y siguen haciendo el aislamiento social o el distanciamiento social diferente. Roberto, se está pensando también, como en Córdoba, aquí en Vicuña Mackenna, la posibilidad de que abran bares y restaurantes sus puertas. Sí, estamos esperando los protocolos, porque todavía la provincia anunció anunció el tema de los protocolos desde el COE, se anunciaron que iban a flexibilizarse y estar todos los protocolos, pero todavía no nos ha llegado nada. Hoy tengo información de hace 10 minutos del Ministerio de Gobierno, que nos informa que el COE está terminando el protocolo para bares y comedores o restaurantes. Entonces ya nos va a llegar y estaremos informándolo casi seguro mañana, si nos llega en tiempo y forma esta noche, ¿no? Sin dar montos, porque seguramente todavía no estarían, pero bueno, la provincia
va a recibir coparticipación, pero pronto va a entregar también a los municipios y comunas. Sí, estamos ya también informados de eso, que nos está llegando esta semana, alrededor de un 6,80, un 7,10% de aumento vamos a estar teniendo en esto, que viene muy muy similar a los meses anteriores, así que estábamos en un 6,9 y vamos a estar también ahí cerca del 7, 6,8 de aumento. Así que bueno, mientras esto nos siga siga viniendo, siga participando la provincia, como necesitamos, y sobre todo los municipios, para poder llegar y poder cumplir con todos los servicios y, por sobre todas las cosas, poder también pagarle el personal y en cuanto a lo que es sueldo y todas las cargas sociales, ¿no? Por último, Roberto, bueno, se suma un profesional más al Hospital Enrique Carrozzi. Sí, estamos sumando un profesional más, como ya venimos trabajando y ampliando todo lo que es la parte de profesional del hospital, y como todos sabemos también en esto de que en su primer momento el hospital había cerrado para solamente poder hacer el protocolo COVID, hoy también lo estamos ampliando. También tenemos que decir que nos están mandando hisopados, vamos a estar trabajando con lo que es la parte de geriátricos, no hay ninguna situación de estado, simplemente trabajar con los empleados de los geriátricos para poder tener ahí permanentemente y estar sabiendo en la situación que están quienes trabajan con nuestros adultos. Claro, un control más complejo, digamos, en los geriátricos que hay aquí en Mackenna. Exactamente, porque hemos estado trabajando con la provincia y con el COE regional, con Río Cuarto, y recién ahora nosotros nos están mandando en esta semana, me informan ahora en la mañana, los hisopos para poder realizarle a todos los empleados de los geriátricos. Así que bueno, también es importantísimo, porque con eso también evacuamos dudas y situaciones que por ahí muchas veces la familia de quienes tienen sus adultos en los geriátricos necesitan saber que el personal que esté sano, que el personal que está trabajando está en las condiciones de salud como corresponde para atender a los adultos, ¿no? Roberto, por último, ¿algo más para contar a la sociedad? Bueno, que sigamos en esto trabajando entre todos, el compromiso, la responsabilidad. Hoy estamos en el distanciamiento, estamos en una etapa de mayores flexibilizaciones, estamos en una etapa donde ya todas las actividades dentro de nuestra ciudad se van a ir habilitando, y eso es importantísimo para todas las personas que realmente han padecido, tanto en lo social y económico, en lo social por el aislamiento como la cuarentena, y económico aquellos que no podían trabajar y que estábamos pensando en todos y cómo poder llegar a todos para que todos vuelvan a sus trabajos y poder seguir en esta situación de que venimos sin ningún caso, de que está la ciudad en movimiento y que lo que necesitamos es eso, volver a lo que era nuestra ciudad, al movimiento que teníamos. Pero bueno, es entre todos, un poquito de esfuerzo, que lo vamos a lograr.